Bueno, primero, inclusive más allá de mi campaña por la alcaldía, digamos, la decisión de hacer política es porque veo en la política una herramienta tal vez la más importante y la más efectiva para influir en una sociedad, de manera positiva o negativa. Entonces, la decisión que yo he tomado de hacer política, incluyendo candidatura a la alcaldía, mi participación en el consejo, y si llega a haber nuevas aspiraciones a futuro o no, pues tiene que ver con unos principios de respetar a la política como esa herramienta. En el momento en que yo sienta que yo al hacer política no estoy buscando el bien común, prefiero dejar de hacer política por completo. Segundo, también creo que los medios juegan un papel importante, no los medios de comunicación, sino los medios para acceder a algo. Y en ese sentido creo que no estoy de acuerdo con utilizar, digamos, con desconocer la importancia de los medios como parte de la matriz fundamental de lo que es hacer política. O sea, por ningún motivo voy a dejar a un lado mis principios pensando que es que esto es por el bien de la ciudad. Si los principios están ahí y me impiden hacer algo, no lo haré. Hace más de 60, 70 años, Jorge Eliécer Gaitán dijo que había un divorcio entre el país político y el país nacional. 40 años después, Luis Carlos Galán buscó reconciliar al país político con el país nacional, entre otras cosas a través de herramientas como la consulta popular, para que fuera más democrático el país. Yo creo que después de las experiencias que tuvo Bogotá en los últimos 20 años, esos 4 años y el gobierno que va a terminar, generó un divorcio entre los bogotanos y su gobierno, una falta de confianza. Entonces eso es lo que recibimos si logro llegar a la alcaldía. Esto en términos generales, digamos. La ciudad tiene, no, en los campos, si vamos a los temas concretos, sí, sin lugar a dudas hay temas que son importantes, que se han hecho y se ha avanzado en ellos. En temas, por ejemplo, de educación, es importante lo que se ha hecho en los últimos 10 o 12 años en Bogotá, incluyendo todas las administraciones, no solamente la gratuidad, sino la ampliación de la cobertura. Hay temas que yo mantendría importantes, como el tema de la alimentación y los comedores comunitarios en general en Bogotá, mejorando esos proyectos, que no se queden en proyectos asistencialistas de por vida, sino que busquen, obviamente, ser como una emergencia para la ciudadanía, pero que la ciudadanía también tenga las herramientas para salir de esa situación de vulnerabilidad. Creo que la ciudad, por ejemplo, en estos años concretos del gobierno actual, recibe una ciudad con mayor información frente a lo que es la ciudad. Es decir, hoy sabemos mejor cuántos predios hay en Bogotá, cuánto valen esos predios. Herramientas para la planeación tenemos mejores hoy que hace 4 años. Y eso es importante para pensar una ciudad en largo plazo. O sea, a pesar de la crisis que ha habido y de los escándalos de corrupción y los errores de gestión, pues en algunos sectores se tomaron decisiones adecuadas. En el campo, por ejemplo, del medio ambiente, se han tomado decisiones importantes. No solamente lo relacionado con el río Bogotá, se ha mejorado la calidad del aire que respiramos por decisiones que ha tomado la administración y que se han tomado a nivel nacional. Se han tomado decisiones frente a canteras, por ejemplo, y a explotación minera en Bogotá, que es importante y que nadie se haya atrevido a tomar, eso lo reconozco. Pero claro, hay mucho por hacer. La ciudad nunca había tenido tanta plata para seguridad, por ejemplo. Este gobierno tuvo el doble lo que tuvo Garzón y el doble lo que tuvo Mocus para seguridad, y uno no siente que esa inversión haya sido efectiva. Pero quisiera volver un poco a ese punto inicial. Lo que siento cuando recorro la ciudad es eso, es una ciudad triste, frustrada, golpeada, y eso pues es el mayor reto que tiene el alcalde, porque no vamos a resolver la problemática de la noche a la mañana. El gobierno próximo en 4 años no va a sacar adelante todos los proyectos que resuelvan la problemática que tiene la ciudad en los campos tan complejos como la salud, como la educación. Pero yo sí creo que el ánimo de los bogotanos, la alianza con los ciudadanos es fundamental. Es fundamental. Y ese es el reto más importante para poder lograr que la ciudad se vuelva a encarrilar. Pues mire, yo creo que siempre ha habido una discusión sobre, les voy a mencionar algunos sectores, por ejemplo, cuando uno habla del tema de seguridad, la gente le dice, no, es que el problema de seguridad es por la falta de oportunidades, es por la pobreza.
Entonces rechazan cuando uno plantea, por ejemplo, el aumento del pie de fuerza, el fortalecimiento del aparato policivo. Y eso para mí es un error, porque no son incompatibles. Es decir, una política de seguridad y de fortalecimiento del aparato policivo puede ir de la mano con una política social de aumento de oportunidades, y debe ir de la mano, en mi opinión. Ahora, en esta contienda electoral se ha abierto una discusión un poco absurda, y es tratando de limitar el debate a unas frases tal vez efectistas, pero que a mí me parece que reducen la discusión en detrimento de los bogotanos y las bogotanas. Y es que, por ejemplo, hay una discusión entre dos candidatos, y uno le dice, es que primero el cerebro que el cemento. Y el otro le contesta, es que para que pueda haber cerebro necesitamos cemento. ¿O acaso usted dónde estudia? ¿O acaso usted dónde es? Entonces, esas discusiones me parecen a mí que son un poco absurdas. La ciudad necesita las dos cosas. Necesita una política social de educación, de salud, a fondo, con inversiones, con prioridades. Pero también, pensemos, un sistema de transporte, ¿a quién mueve, sobre todo? A las personas con menos recursos. Entonces, es importantísimo hacer inversiones en un sistema de transporte adecuado, moderno, que garantice el derecho a la movilidad de todos, y no solamente el que tiene el carro, sino a todos. Entonces yo creo que esas discusiones terminan limitando el debate a cosas que no son las de fondo y marginándonos un poco de lo que hay que hacer. Yo creo que la ciudad no tiene que escoger entre esas políticas, puede implementar a las dos y debe implementar a las dos. Esta ciudad puede apostarle a ser competitiva y moderna con una política social muy agresiva y de avanzada. Hay críticos que quisieran que yo me quitara el apellido, o me pusiera el de mi mamá primero, o buscara otro apellido, que esconda, digamos, ser el hijo de Luis Carlos Galán, y no lo voy a hacer. Y yo soy franco, yo hago política por ser el hijo de Luis Carlos Galán, no porque quiera aprovecharme de eso, sino porque eso fue lo que me llevó a hacerla, porque conocí la política viajando con él, recorriendo con él, y le di esa importancia y me quedó en el corazón ese interés por participar. Ahora, también mucha gente dice, bueno, los delfines, el delfín. Y eso es relativo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene delfín? Viene del heredero al trono en Francia, que le dicen el delfín, o le decían pues el delfín. Y es el que va a heredar el poder. Y yo cuando hablo de esto con la gente que trata pues de criticarme, le digo, bueno, ¿yo qué poder heredé? ¿Tuvo Luis Carlos Galán poder? Lo que yo heredé, y pues es una responsabilidad muy grande, es eso que les menciono en la calle. Es un cariño, un buen nombre, un respeto por un nombre. Y está en mí, en lo que yo haga, en lo que yo diga, en mis actuaciones, mantener ese respeto o no, digamos, esa responsabilidad, y ser consecuente con eso que él logró para él. Pero pues a mí me parece también un poco equivocado decir que nosotros yo heredé poder. No, yo heredé un buen nombre y un cariño de la gente. Y lo voy a perder si no hago las cosas bien.